Gracias, Tripolio. Hay muchos aspectos a los cuales referirnos en el curso de estos minutos que tú me permites. Sin embargo, a mí me parece que lo más importante es hacer alusión a lo que tiene que ver con la iniciación de la escolaridad presencial, que de conformidad con la última resolución dictada por la gente del Ministerio de Educación y por la vicepresidenta de la República como coordinadora del aparato de salud que tiene que ver con todo esto del coronavirus, debe producirse en el día de mañana martes. A mí me parece que es inconcebible que, dadas las circunstancias del coronavirus en la República Dominicana en este momento, se persista en una idea que no tiene sino más que el propósito de saciar y de satisfacer a algunos sectores que se han estado manejando y manifestando en ese igual propósito, la reapertura de la escolaridad presencial, a pesar de los riesgos que eso significa para toda la comunidad nacional. Hay una alta presencia de contagios en la República Dominicana y lo menos que debería hacer el Ministerio de Educación Superior, y si no el gobierno, es suspender esa reincorporación a la escolaridad presencial, hasta tanto merme y pueda ser manejada la situación actual de la reapertura de los casos de la pandemia en la República Dominicana. Es lo menos que deberíamos de hacer. Como han hecho gente del sector privado, muchos colegios tenían previsto para aperturar esa iniciación de la escolaridad a partir de mañana martes. A mí me consta en lo personal. Sin embargo, a partir de estas circunstancias, han decidido volver hacia atrás y han optado una vez más por la opción a través de la internet, por la opción a distancia, que ha funcionado relativamente bien, por lo menos dentro de este panorama mundial que ha ocasionado la pandemia. Y ya lo que falta por concluir del año escolar es apenas un mes, y quizás un mes y una semana. De manera que no hay por qué apresurarnos, y mucho menos hacerlo en un cuadro tan particular y tan problemático como el que está viviendo la República Dominicana en esta coyuntura con respecto al coronavirus. Aperturar u obligar a los niños, a los jóvenes, a que vayan a la educación pública y a la educación privada es sencillamente una provocación innecesaria. Es colocar al país al borde de una situación que pueda tornarse inmanejable. De manera que el gobierno, yo le sugiero, sobre todo al presidente Abinader, ser cauteloso a la hora de complacer a algunos sectores económicos que son los que han estado maniobrando y presionando burdamente para que esto se concretice a partir de mañana. La bola queda en las manos del presidente, no del ministro de Educación, que está por debajo del primer mandatario, y que al final será este último quien estará cargando con el costo político que eso pudiera representar. Ojalá que salgamos bien de esta situación bastante difícil a la que asiste la República Dominicana y en la que algunos sectores persisten en darle un manejo carnavalesco, coloquial y muy, muy superficial, al margen por completo de la realidad que se está manifestando hoy con mucho mayores significativos casos en los que aparecen gente contagiada y con una situación dramática en la que múltiples sectores médicos se han estado manifestando. Hablaremos más, por supuesto, de estos aspectos y otros, y lo haremos desde las calles para Con Punto y Coma, Francis Moya.